el macho alfa de la izquierda, señor Iglesias, decide quedarse con una tarjeta que me da igual lo que contenga, me da igual cómo ha llegado, me da igual si es un delito o no, me da igual, vamos al detalle, a lo mollar. Es que decide quedarse con la tarjeta porque piensa que una señora, una chica, una mujer de 20 y pico años no es capaz de tener su propia tarjeta porque ella no va a saber manejarla. Es decir, la tarjeta del móvil que teóricamente le han robado, que insisto, yo lo dudo, no puede devolvérsela a su legítima dueña porque él considera que después de investigar en lo profundo de su tarjeta, considera que no se la debe devolver a la dueña legítima. Porque no quería someterla a más presión. Dijo. Exacto. Y mientras tanto, estamos viendo en paralelo una campaña, como bien ha dicho Carlos, de su mujer, o lo has dicho tú, ya no recuerdo. Carlos lo dijo, Carlos, sí. De su mujer, de Irene Montero, diciendo que si tu pareja te espía el móvil, por favor denúncialo. Bien, esto parece una perogrullada y parece un poco de sorna, pero es que hay mucha gente que está votando a estas personas, a personas que todos sabemos que no cumplen ni mucho menos ni de lejos lo que están tratando de promulgar. El mismo Iglesias empezó con ello cuando vivía en su pisito de Santa Eugenia y decía que vivir en una casa, en un chalet independiente, era de unos capitalistas que había que perseguir, más que potenciar para que el liberalismo en España realmente tuviera su espacio a seguir, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo creo que debemos tener y debemos reflexionar. ¿Cómo es posible que después de todo esto, después de que un señor, con toda su cara dura, como el señor Iglesias, hoy haya dicho que él se siente perseguido en las redes sociales, cuando tiene a su escudero Sancho Panza, que es el señor Echenique, ladrando continuamente todos los días, insultando, vejando, difamando, pero ojo, no a ciudadanos de a pie, a diputados.